Este fin de semana se realizó un operativo muy importante que hace nuestra Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Cali en coordinación con la Fiscalía de la Nación, donde realizan la captura de cuatro personas. Estos sujetos habían cometido el homicidio el día 28 de marzo del presente año, donde habían asesinado en la parte interna de un establecimiento de comercio en la ciudad de Cali a una mujer. Estos sujetos, donde queda evidenciado, le han hecho seguimiento desde el municipio de Jamundí, donde quedó totalmente verificado, y de acuerdo al análisis que hace nuestra Policía Judicial y labores investigativas, se logra determinar que le hicieron seguimiento desde este municipio y la ultiman en ese lugar. Se realizan cinco diligencias de allanamiento y registro en la comuna 1, 18, 19 y 22, donde se da con estas capturas. En el momento que se hacen los allanamientos, uno de estos trata de huir por los techos, otro sujeto trata de enfrentar a la policía con un arma de juego, el cual obviamente, gracias a la acción oportuna de nuestra Policía Nacional, logra capturarlos y ponerlos a disposición de autoridad competente. Se incauta un arma de juego, una pistola calibre 9 milímetros, munición, tres celulares e información importante para esta investigación. También que se ha podido establecer, de acuerdo a la que hacen nuestros investigadores, es que este hecho posiblemente se dio porque esta mujer había tenido una relación sentimental con un sujeto, el cual ella pretendió quedarse a aparecer con los bienes de propiedad de esta persona. Ese sujeto se encuentra recluido en una cárcel en el exterior por delito de narcotráfico. Es lo que se ha podido establecer hasta el momento. Entonces, es una investigación muy importante que hace nuestra Policía Judicial.